Una de las cosas a tener en cuenta a la hora de estudiar en una escuela agrotécnica es la vestimenta, ya que esta nos proporciona no solo protección, sino comodidad para el trabajo a realizar. Estos elementos pueden ser botines de seguridad, son un calzado alto con un recubrimiento de acero, otorgan protección contra golpes, grandes pesos, altas temperaturas, objetos puntiagudos y otorgan aislamiento tanto térmico como eléctrico. La bombacha de campo o pantalón cargo son pantalones flexibles y altamente resistentes, generalmente usados para el trabajo agrícola. Para la parte superior se debe utilizar cualquier prenda de ropa que sea resistente y de manga larga, preferiblemente de algodón para resistir grandes temperaturas, sobre todo para proteger de chispas disparadas por máquinas de mano, como las amoladoras o soldadoras. A su vez, si estamos trabajando con la máquina de soldar, puede utilizarse un delantal que cuenta con una placa de aluminio para bloquear la radiación emitida por la soldadura. Por último, para la protección facial, se pueden utilizar máscaras fotosensibles para la soldadura y lentes o antiparras para el uso de amoladora.